todo cuando unos días después Robert Woods quedó fuera por una lesión. Con un segundo saca Stafford el balón, el pase interceptado y van a ser puntos. Siguen los errores de Matthew Stafford, no logra corregir y aquí le vuelve a costar a su equipo. La semana anterior alcanzaron a sacar la victoria. Bueno, aquí estamos observando la repetición y este equipo de Baltimore que en balones perdidos y recuperados es de lo peor, ¿eh? Llegó con menos 10, ahora están con menos 9. Largas 10 yardas las que habrán de buscar a continuación. Tyler Higbee a la derecha en la formación, el ala cerrada. Stafford. Ahora va a tirar largo el bombazo y va a ser interceptado el segundo del partido para Stafford. Beckham Jr. por ahí. Toca Clark. La jugada ha terminado adentro de la 5. El cuarto y lo que va del segundo, menos de 3 ya. Un par de intercepciones en el duelo. Así que la defensa de... Por lo pronto Freeman se coloca como el corredor a un costado de Huntley. Presión de 4. El pase va a ser al centro completo y esto es más que suficiente para mover las cadenas. En esta ocasión nadie pudo evitar que Bateman se quedara con el envío. Buena decisión de Hoteke. Tenemos ahí a Mark Andrews a la izquierda en la formación. Primera oportunidad y 19 después del castigo. Huntley, el pase tiene a Andrews. Ya decíamos, no ha aparecido, es vital en la ofensiva y aquí... Rompe la marca que le pertenecía a Michael Jackson desde que arrancó la historia de esta franquicia de los Ravens. Y bueno, pues es líder en recepciones y en yardas dentro de... Muchos, John Harbaugh puede ser considerado el entrenador del año, con todas las lesiones, hasta dónde ha llevado el equipo. Se queda Huntley con el balón y ahora decide lanzar solo completamente Andrews. Cuidado, corta hacia el centro, adentro de la 35. Los Ravens en zona de puntos ya. Ramsey para ser ataqueada, pero vamos a seguir la trayectoria por el lado derecho. Y es que ahí está Ramsey, siguen al número 5. ¿Cómo se va a quedar corto? Será ahí corto, buscando mantener los Ravens viva esta ofensiva, hombre en movimiento. Van por tierra y vamos a ver. Me parece que la rodilla cae antes de que... A las cerradas, un corredor de poder, además de Latavius Murray. Huntley la va a llevar en la personal. Y cuidado, allá va Huntley. Adentro de la 10, sigue de pie. Será primera y gol para Baltimore. Se queda solo Huntley detrás del balón. Presión de 4 de los Rams. Huntley suelta arriba, demasiado alto. El hombre más cercano era Devin Duvernay, nunca tuvo opción. Es el mejor pateador que ha tenido la NFL. Va a terminar su carrera en el Salón de la Fama y aquí. Ahora va a ir al aire en primera. Huntley, una finta, tiene tiempo, va a ir largo, allá va el bombazo y va a ser interceptado. Cruce de señales entre Huntley y el receptor y ahora los Rams estarán en territorio enemigo. El regreso hasta la yarda 40 de Jordan Fuller. Tiempo fuera. Claro, él quería, te decía, ¿no? Tener la oportunidad de sacar puntos. Es que estoy de acuerdo, algo falló aquí en la trayectoria porque el receptor se sigue, pero... Inmejorable oportunidad para Stafford y compañía, presión de 4. El pase rápido, completo, Sonny Michel se corta hacia el centro y va a conseguir mover las cadenas adentro de la 20. Tiempo hay de sobra, incluso con solo un tiempo fuera para Los Ángeles. Cooper Kupp ahora va hacia la derecha. Stafford, el pase, Kupp, completo, touchdown Rams. Aparece Cooper Kupp, su tercera recepción del partido, pero esta sin duda. Touchdown es presentado por Ganador Premium en la familia Ganador NFL. Todos los empaques tienen premio. Las intercepciones están teniendo consecuencias en la pizarra. Son 37 pases de anotación ya de Stafford en el año. Si busca llevar el balón por tierra y quizás obligar a los carneros a pedir ese tiempo fuera o si siguen arriesgando. Va a ir al aire Huntley. Ahora sale por piernas, no quería arriesgar y cuidado, que tiene velocidad y habilidad. Finalmente se rinde por ahí de la 39. Y aquí los Ravens deben pedir el tiempo fuera porque están a unas 15 yardas de darle a Tucker la oportunidad de ampliar la diferencia. Rams ponen 4 sobre la línea de golpeo. Con eso intentan presionar a Huntley, no lo consiguen. Muchísimo colchón le estaba dando ahí. Al aire otra vez Huntley. Lo tienen atrás. Qué extraordinaria jugada en defensa por parte de Reader. El número 51. Le quedan a este segundo cuarto. 4 otra vez en la presión. El pase es al centro y va a una zona en donde sabe que Andrews puede aparecer solo con la confianza de que aún tienen un tiempo fuera. Quizás lo utilizaron. Ya pidieron su último tiempo fuera buscando ese primero y 10. Se queda Huntley. Estupenda decisión del mariscal de campo. Y va a llevar el ovoide hasta la yarda 27. Pues quizás vayan a lanzar a la zona de anotación.
Cuidado, no hay tiempo. Pase incompleto. Los Ravens buscando ponerse 6 adelante. La patada de Tucker tiene distancia de sobra y dirección perfecta. Así es que en 55 segundos, parte alta de la pantalla, lo han buscado mucho en zona roja. Stafford, se le acaba el tiempo y le van a arrancar el balón. Lo tienen los Ravens. Queriendo quitarse la captura, Stafford descuidó el ovoide. Y es otro intercambio de esta defensa. Y cuando parecía que los Rams tenían incluso la oportunidad de darle la vuelta al partido, viene este error. Así que Baltimore va a pasar al ataque. Es importante, tercera oportunidad. 3 por avanzar para Baltimore. Huntley al aire. El pase es bajo. Buen trabajo para quedarse con el envío de parte de Marquise Brown. Y eso le da 3 yardas y una más. Y las mismas 10 para Baltimore. Desde su yarda 31 los Ravens. Los Rams presionan con 4. Le entregan a Freeman, que se quite el primer intento de tacleada. Y en segunda oportunidad saca casi 12 yardas. Fue exactamente de 12 yardas. Huntley, rápido el pase con Andrews, que se quite el primer intento de tacleada. Y después saca otras 6, 7 o hasta 8. Desde esa zona, Tucker podría intentar un gol de campo. Presión de Huntley, que se escapa. Tiene tiempo, ahora corta hacia el centro y vamos a ver, se tiró de cabeza y me parece que se va a quedar muy cerca del primer 10. Y es que Leonard Floyd estaba encima, el número 54. Si estás de acuerdo conmigo, pero Holde, qué bien está jugando. Toma muy buenas decisiones, así como extrañar mucho, mucho a Lamar Jackson, no lo sé. Ser de este un juego de 2 posiciones. Vamos a ver, saque el balón Huntley, lo va a llevar por tierra y tiene el primer 10. No lo pensó demasiado, no le dio tiempo a la defensa de ajustar. Bien llamada la jugada por parte del coordinador ofensivo. Enseña carga. Los Ángeles vienen con 5. El pase de Huntley arriba. El contacto llega casi al mismo tiempo por parte de Jalen Ramsey. Bueno, pues Tucker no falla. Ir por tierra. Michelle tiene un buen hueco. Allá va, encontrando esa ruta para convertir el 1 y 10, ya en territorio enemigo. Y tratando de mantener a raya la ofensiva de los Rams, que se mete en zona de puntos. Segunda y corto, van por tierra, buscando mover las cadenas. Michelle tiene esas 2 yardas y otras 3. Hasta cerca de la 32 para otro 1 y 10 en favor del equipo de Los Ángeles. Máximo receptor en una campaña en cuanto a yardas en toda la historia de la franquicia. Lo iba a buscar Stafford, al final le entrega, tardó un buen rato, Cobb tiene, muchísimo espacio y sigue de pie. Y Cooper Cobb le va a dar el primer gol a los Rams. ¿Qué clase de colchón le dieron los Ravens a Cooper Cobb? Cuarto muy interesante, no se muevan a ningún lado. Los Rams tratando. Isaac Bruce está en el Salón de la Fama, Torrey Holt, de los finalistas para la nueva generación. Van por tierra, enorme el hueco a la derecha, entre otros Cooper Kupp en el bloqueo, lo mismo que Van Jefferson, touchdown. Sonny Michel llevando el balón, tuvo una gran serie ofensiva. Aquí vamos a observar el movimiento que se realiza los 3 hombres por el lado derecho. ¿Ven ahí los receptores? Justamente son los que están abriéndole el hueco. Muy, muy importante, sobresaliente en esta campaña. Baltimore a la ofensiva, van por tierra y allá tiene un espacio importante. Freeman se escapa. ¿Quién lo atrapa? Devonta Freeman hasta el otro lado, la 44 de los Rams. El equipo de Baltimore intenta tener una ventaja mucho más cómoda. Vamos a ver aquí el trabajo que se está realizando por el lado izquierdo para hacer el bloqueo. Y es que vemos a Alejandro Villanueva, el número 70. ¿Qué detalles se dan a conocer? Huntley va a ir al aire, el pase completo. Brown. Adentro de la 30, hablábamos de su primo, aparece Marquise Brown y lleva el balón hasta la 26 para otro 1 y 10 de los Raiders. Pues mira, según los reportes dicen de Antonio Brown, es que se molestó con el entrenador que lo tenía un poco en la banca. Segunda oportunidad y 4, pues sí, tiene toda la razón de irse del campo, es lo normal, ¿no? Pasión de poder, van con tierra y Murray consigue fácilmente el 1 gol. Salvar a Huntley cuando se le fue el conteo. Tercera oportunidad, Huntley no tiene hacia dónde ir, lo van a detener atrás. Apareció finalmente Aaron Donald y con esta captura llega a 98 y medio. Con este intento de Tucker va a intentar estar de 4-4 en el partido del día de hoy. Bueno, pues Tucker no falla. Pero de 3 en 3, los Ravens han dejado que los Rams se mantengan con vida y ahora
los Rams en esta ofensiva tienen que jugarse el todo por el todo. Casi te podría decir que cada vez que enfrenten cuarta, podrían jugársele el pase completo. Así arranca con este pase. Higbee perdió el balón. Perdió el balón. Tyler Higbee lo tienen los Ravens. Vamos a ver la repetición, pero... Hombre en movimiento. Stafford va a ir al aire. El pase al centro de nuevo. Cooper Kupp vuelve a aparecer. Adentro de la 36, los Rams... Miren por ahí, nobody's perfect. Y aquí vamos a ver la jugada. Ven a Beckham como sale por el lado derecho, por el lado izquierdo, completamente desmarcado. Lo que tienen los Rams, los Ravens también tienen tres tiempos fuera. Presión solo de tres. Stafford, el balazo al centro. Aparece el novato en esta ocasión, Ben Swaronek. Van por tierra, Michel va a intentar dar la vuelta y no lo va a conseguir. Y ahora será cuarta y cerca de cinco. Gran jugada en defensa. Ravens quemaron el tiempo fuera para detener el reloj con 1-0-8. Stafford en cuarta, el pase completo y Odell Beckham sabe que tiene el primer gol. Necesitan superar esta valiente defensa que ha hecho un gran trabajo y Kupp en movimiento, ojo. Sale hacia el otro lado Stafford, el balazo completo y esto debe ser touchdown de Odell Beckham Jr. Otra vez en zona roja, pero... Hay demasiado tiempo para los Ravens. Va a tener la oportunidad de acercarle el balón a Justin Tucker. Vamos a seguir al número 3. Ahí está Beckham que tiene la recepción perfecta, muy bien concentrado para colocar el balón en su mano izquierda y cruzar el plano imaginario y conseguir la anotación. Esta es por... Tyler Higbee en movimiento. Stafford, el pase, se cayó el receptor, la entrega, gran jugada en defensa. Estaba atento para hacer la tacleada. Segundos para buscar ganar el partido. Vamos a ver aquí la repetición, esta jugada en la cual tiene Beckham el balón, se lo va a ceder a Michel, pero sí gana Jefferson, el número 31. Quieren pedir ese último tiempo fuera. Huntley, otro pase al centro. Aquí me parece que es muy poco yardaje para el tiempo que se está yendo. Trabajo, va a ir al aire Hunt, el pase completo, rápido, con Mark Andrews. 18 segundos y aquí Baltimore con 19 segundos exactamente quema su último tiempo fuera. Y ponen a Tucker en la posibilidad de ganar el partido. Viene la carga y esto va a terminar con el partido. La captura. Von Miller tarda en levantarse. A propósito, por supuesto, y sigue festejando que hay un castigo de la defensa. El pase rápido, buscando ahí mover el balón. Ahí se termina la jugada, reacciona la defensa y se acabó el partido. Vienen de atrás los Rams y sacan una victoria clave, la número 12 para ellos en la campaña. Le pegan a los Ravens 20-19. Nosotros, de esta manera, estamos llegando al final de esta transmisión. Quédense porque viene un duelo muy interesante entre rivales de división, Broncos y Chargers. A continuación, por ahora, en nombre de Ernesto El Valle, José Pablo Pérez, les da las gracias. Y aquí continuamos con la doble cartelera de Fox.